de Guadalajara. Sí, usted... ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan al Toluca. Así es, señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Toluca. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es lunes, lunesito futbolero, y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo, ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local en el Estadio Akron, ahora que reciben la visita del equipo del Toluca. Así es, señores, este partidazo se va a jugar este miércoles, miércoles 8 de mayo, y dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo entre el Rebaño Sagrado y los Diablos Rojos del Toluca. Y bueno, señores, como sabemos, Chivas y Toluca calificaron de manera directa a los cuartos de final después de haber terminado en la tabla general. En la sexta posición, las Chivas con 31 puntos, mientras que el Toluca terminó en la tercera posición de la tabla general con un punto más, con 32 puntos. Vaya que Chivas y Toluca hicieron un buen torneo. Y bueno, el día de hoy, señores, se enfrentan en los cuartos de final de ida, que como ya se los mencionaba, se van a jugar en cancha del Estadio Akron. Señores, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el día martes 30 de enero, y en esa ocasión las Chivas terminaron por derrotar 3 goles a 2 al equipo de Toluca, por lo que mi pronóstico para este partido de ida es que las Chivas lo ganan 1 gol a 0. Y bueno, amigos, el partido de ida de los cuartos de final entre el equipo del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de las Chivas son transmitidos por la señal de TUDN y por la señal de Azteca Deportes, que en este caso viene siendo el canal 5 y el canal 7 respectivamente, ya que si tú cuentas con Megacable podrás estar viendo este partidazo por el canal 105 y el canal 107.